Hola, hola. Otra vez nos está nevando por aquí, lo cual es hermoso. Siempre, siempre la nieve. Bueno, a mí me fascina la nieve. No va a ser tormenta, nada más va a nevar todo el día hoy, probablemente toda la mañana, pero no en la intensidad, no con la intensidad de la última vez. Entonces, déjenme platicarles. Estaba revisando mis apuntes y estaba haciendo algunos lives y una de las cosas a las que me comprometí cambiar esta semana o seguir trabajando con esa cosa esta semana es que todos los eventos no son más que eso, un evento. Y más bien el que sea un evento bueno o malo depende de lo que yo tengo aquí. Depende de mi historia, de mi pasado y de cómo yo he ido atribuyendo valores como bueno o malo a ciertas cosas. Pero los eventos realmente son neutrales. Por ejemplo, una cebra que tiene un bebé y está en la sabana y viene un león, una leona y se come al bebé, pues si lo pusiéramos en términos de seres humanos, bueno, no, también las cebras sienten porque tienen este lazo emocional, pero bueno, para un ser humano eso sería terrible, ¿no? Haber perdido a nuestro bebé porque un león lo agarró y se lo llevó después para que los demás en su familia comieran. Entonces, para la cebra es un evento terrible, pero para los leones es un evento maravilloso. Es un evento de gracias, por fin pudimos comer. Y si le preguntáramos a un árbol qué fue lo que sucedió, el árbol diría, sucedió la vida. Fue un evento, ni bueno ni malo. Malo para la cebra, bueno para el león. Es un evento, no tiene ninguna calificación. Entonces nosotros le damos la calificación dependiendo desde dónde estamos viendo el evento. Pero si aprendemos a vaciar la mente, a desidentificarnos con esa persona que hemos construido a lo largo de nuestra historia y que está llena de etiquetas, podemos tener la etiqueta de mamá o maestra o estudiante o química o científica o profesora, o tenemos miles de etiquetas. Cuando aprendemos a desidentificarnos de estas etiquetas, cuando aprendemos a vaciarnos de esto que creemos que sabemos, entonces abrimos espacio para entender cosas desde otra perspectiva. Y entonces los eventos se nos presentan, tenemos la mente vacía, no tenemos ninguna etiqueta con qué asociar, porque nos hemos vaciado, porque los eventos del pasado no los estamos sacando de nuestra mente para darle una interpretación al evento que está sucediendo en este momento. Entonces no le damos una etiqueta y entonces tenemos el poder de verlo como un evento neutral. Y entonces tenemos la opción de decir, ¿cómo quiero ver este evento? ¿Qué tengo que aprender yo de aquí? Y en lugar de irnos por el lado malo o el lado bueno o el que siempre estamos acostumbrados y repetimos y hacemos lo mismo, en lugar de hacer eso, podemos empezar a ver las cosas que antes pasaban desapercibidas. Y bueno, pues esa es la, no sé, la enseñanza para mí de hoy. Tengo que vaciar la mente de las ideas que creo saber para entonces empezar a ver la vida con la mente abierta y entonces poder aprender de cualquier evento que se me presente. Ahí te dejo y nos vemos en el siguiente live, en la siguiente cápsula. Bye bye.